se mueve la pelota. Empiezan las acciones de los equipos que han tradicional en el fútbol colombiano. Se abre camino en largo para Álvarez, que recoge el conjunto mutilón. Va rechazando Riascos con golpe de a pegarle. Se la deja Navas, no señor Quiñones, el que golpea en el área intentando con Areco. Como Cúcuta, Cúcuta con un adicional que tiene que... Cúcuta Deportivo frente a la Unión Magdalena a través del canal que todos queremos. Y en el relato, Ramiro Javier Duñez. Muchas gracias, muy amable Carlos. Señoras y señores, empiezan a volar 90 minutos de emoción. Santoya a la mitad, lindo pase por izquierda. Antonio Otero se perfila, le va a pegar, le va a pegar. Se demoró, sigue en la de él, busca la falta, va al piso, en la vitrina. Se hace el Cúcuta Deportivo, insiste Cristian Subero, levanta el rostro, le va picando Otero hacia atrás. Se apoyan en Johnny Riascos. Pierna derecha. Víctor Álvarez en el fondo con Riascos. Demora Riascos. Amaga perfecto. Limpio camino. La fragosa Buspito iba llegando allí precisamente. Breiner para entregársela a Mapla. ¡Vaya! Del Cúcuta sobre la portería en Unión Magdalena. Ahorita se queda sacando. Digamos, el que tiene es la derecha. Ríguez. Se está esperando en la mitad Riascos. Por la derecha, Jonathan Pérez. Biafra, Dani Santoya, bien hecho. Dialogué con el técnico de la Unión Magdalena, Harold Rivera, y me dice que lo analizó muy bien la última vez que jugó con el Cúcuta. Exactamente, cometió el estudio y eso es trabajo. Gracias, Ricardo, muy amable. No la pasa bien, ya se fue. Pierna izquierda, balón que va quedando sobre la mitad del terreno. We are breathing, we are breathing love.
¿Quién ingresó, Jorge, el patrón Bermúdez por el cupo? De parte del profesor Néstor Rodríguez en estos primeros 11 minutos. También le preguntamos a Juan Pablo. 9:30. Se va cobrando, buena pelota abierta, frentazo limpio al guardameta. Ya se cobró, balón arriba, otra vez al área. Se repite en el cabezazo, viene Díaz. El central de Alejandro Mar.